Western Armenia TV-ի եթերում այսօր տեսակապով կզրուցենք Ժիրմո Կարամանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Կարամանյան, թերևս առաջին հարցը. արդյոք հանդիպումներ ունեցել եք տեղի հայ համայնքի հետ և եղել են քննարկումներ։ Un saludo para toda la audiencia. Sí, bueno, realmente ha habido discusiones y ha habido muchas reuniones aquí en Argentina porque, como todos se imaginarán, la guerra fue una noticia inesperada, a pesar de que hubo un antecedente este año. En julio nadie esperaba que en septiembre iba a ocurrir una guerra como la que está ocurriendo, como la que ocurrió en Armenia. Y las discusiones se generan sobre todo con la falta de información. Fue sorprendente que después de 45 días de resistencia, no de la noche a la mañana, sino literalmente de un momento a otro, de un minuto a otro, acá nos enteramos del fin de la guerra por un acuerdo, que es un acuerdo que cede mucho territorio, cede mucha del territorio de Artsaj a Azerbaiyán, y un acuerdo que manejó solo una persona, que es el primer ministro. Se genera una crisis política en Armenia y bueno, todo eso trae repercusiones y trae discusiones en toda la diáspora. Es cierto que nosotros desde aquí poco podemos hacer por la situación política interna que tiene Armenia. Pero, y tampoco yo que soy una persona de Estado, de otra república, que es la República de Armenia Occidental, no debo meterme en problemas internos. Lo que sí puedo decir como representante de la nación armenia es que en Armenia no hay lugar para la traición. Por lo tanto, es muy importante determinar si hubo traición y quiénes son los traiciones de un lado, del otro, del oficialismo, de la oposición, de donde sea, y eliminar esa traición. Porque Armenia necesita la unión de todo su pueblo y de toda su dirigencia para salir de este problema. Հայապահպանության ուղղված ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Bueno, la identidad armenia es una identidad muy fuerte, porque nuestro ser nacional es fuerte, y eso no ha variado. No hay medidas nuevas que se tomen para preservar la identidad, porque la identidad está preservada. La identidad se transmite de generación en generación, la identidad se vive cuando uno sabe, tiene la plena conciencia de que es armenio, se relaciona con armenios, va a instituciones armenias, baila las danzas, canta los cantos, come las comidas, vive las tradiciones, entonces en ese sentido no hay ninguna dificultad. Ինչպես է հիմա դրսի հայության տրամադրությունը, արդյոք ավելի է ամրապնդվել հայրենասիրությունը։ Bueno, el patriotismo se mantiene incólume, el patriotismo está fuerte. Quien es patriota no deja de, no baja en su patriotismo por ninguna vicisitud. Ni se agranda en la victoria, ni se desmerece en la derrota. El patriotismo de los patriotas está fuerte, pero por supuesto que el estado de ánimo de todos los armenios en el mundo, y los incluyo a ustedes, el estado de ánimo de todos es bajo porque hasta hace unos meses, unos días, nosotros teníamos gran disposición en Artsaj. Yo mismo estuve en el año 2000 respirando el aire armenio de la libertad allí en Artsaj, y en este momento hemos perdido mucho territorio, existe la presencia rusa en el lugar, y la amenaza turco-azerí sigue latente y es una realidad. Estamos leyendo que tomaron zonas en Jadrut, que después no hay información concreta si se retomó por la parte armenia o no. Bueno, esa incertidumbre y la situación actual y el peligro latente genera inquietud y genera desánimo. Eso es así. Պարոն Կարամանյան, ինչ պլաններ ունեք ապագայում։ Bueno, los planes para el futuro son muy optimistas y son muchos. Para el futuro, esta etapa hay que cerrarla. Esta etapa, la nación armenia tiene que salir fortalecida a pesar de los resultados que aparecen como negativos en un primer momento. Pero nosotros, los armenios, tenemos que unirnos y tenemos que comprender que tal vez.
vez sean distintas las alternativas a las que estos 30 años estuvieron manejando, las que hay que tener en cuenta. Es importante que todos los armenios conozcan de nuestra iniciativa de hacer resurgir la República de Armenia Occidental, pero no como algo aislado, sino como parte indispensable de la nación armenia. Es importante para Armenia tener una salida al mar y la República de Armenia Occidental se lo puede dar. Y además es importante fortalecer un territorio y conseguir autonomía. Y la República de Armenia Occidental lo puede hacer. Por supuesto que la República de Armenia Occidental tiene que resurgir. Y necesitamos del apoyo de todos los armenios, no solo de los ciudadanos de Armenia Occidental, sino de todos los armenios que hay en el mundo, incluidos los de la actual República de Armenia, la antigua Armenia Oriental, porque somos todos partes de la misma unidad que es la nación armenia. Ahora en enero voy a participar allí en Yerevan de un congreso que hacemos miembros de la República de Armenia Occidental para fortalecer nuestra posición y para relanzar al mundo el estado de la República de Armenia Occidental. Y creo que va a ser un paso muy importante que va a determinar el futuro de Armenia por muchos años. Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Al contrario, yo soy el agradecido. Se de su tío Rosa. Իսկ ես հիշեցնեմ, որ տեսակապով զրուցում ենք Կիժի Էրմը Կարամանյանի հետ։ Կհանդիպենք։